Y vamos a empezar con el slalom de la Ciudad Deportiva de las Canarias en Las Palmas, donde habían pues 41 vehículos inscritos, donde los campeones Jesús Tacoronte y Mario Lasainz con el Mitsubishi Evo 9 se hacía con esa primera plaza con un tiempo de 12.023, secundado por Pedro Cuarenta y Donovan Suárez con el Evo 10, que cada vez le están cogiendo el tranquillo, haciendo una buena carrera, y siendo tercero, como no, Alejandro Martín y Judith del Pino Caballero con el Toyota RAV4. Hay que decir que había cuatro equipos femeninos también en Lisa, donde Lorea Cano y Paola del Buono se hacían con esa primera plaza. Segundo fueron Jessica Lorenzo y Rita del Pino con el Nissan Micra. Y tercero fue Isabel Pérez y Tadia Santana con el Dacia Sandero, dentro de esa promoción de los equipos femeninos de BP. Hay que decir con respecto a esto que creo que, no sé, a partir de ahora la veda está abierta, chicos, para si los pilotos quieren correr con el mismo coche tres equipos en un slalom, lo pueden hacer. Ya la federación lo ha dejado en este fin de semana, donde con el mismo coche pues corrían dos equipos, y creo que no es permitible, pero bueno, allá ellos. Y también hay que decir que en dos ruedas motrices, Cristian Calderín y Verónica Tejera se hacían con esa primera plaza con el Volkswagen Golf GTI. Segundo fueron Gayetano Quintana y Eduardo Martín con un Opel Corsa, y tercero para el equipo de José Yoday Betancor y Jordi Díaz con el SEA Ibiza Cupra. Nos encontramos en el circuito en ese tercer slalom, Ciudad Deportiva e Isla Gran Canaria 2019, donde aquí veíamos el coche Yoday, aquí vemos el coche de Gemma Herrera preparando para ella ir a pistas, y aquí vemos a los campeones de Jesús Tacoronte y Mario Lasainz con ese Mitsubishi Evo 9, que están ganando todo lo que están compitiendo. También pues está Pedro Cuarentar y Donovan Suárez con el otro Evo 10, adaptándose cada vez más a esta gran montura, y con un buen pilotaje de Pedro Cuarentar. Bueno, ya metidos en faena, Jesús Tacoronte y Mario Lasainz con el Mitsubishi Evo 9, que va a dar primeros con un tiempo de 12.023. Aquí vemos al bueno de Paco Romero y Carlos Lacrodé, que en su primera pasada se salían fuera. Pero Cuarenta, Donovan Suárez con ese Mitsubishi Evo 10 terminaba en segundo con un tiempo de 12.21.06, haciendo una buena carrera de menos a más. Paco Romero, Carlos Lacrodé con el Mitsubishi Evo 8 tenían pues problemillas, al final terminaban el 25 con un tiempo de 15.27.4. Cristian Calderín y Verónica Tejera con el Volkswagen Golf GTI pues terminaban cuarto de la general con un tiempo de 13.13.0. Buena carrera y primero de dos ruedas motrices. Alejandro Martín, Judy del Pino Cabellos con el Toyota RAV4, espectacular la carrera. Terminaban terceros con un tiempo de 13.10.3 con esta montura, en un circuito que el polvo hizo el agrado de todos, donde inclusive las motos y los carcross pues tenían que salir más tarde entre uno y otro porque pues no podían. Pero bueno, ahí está Alejandro Martín, en este caso Judy del Pino, haciendo una buena carrera con el RAC 4, subiendo al tercer cajón del podio. Cuarto era, ya decía, Cristian Calderín y Verónica Tejera, y primero de dos ruedas motrices. Vehículo 6 de Gayetano Quintana, Eduardo Martín con el Opel Corsa SI, terminaban quinto en la general con un 13.22.4, haciendo una buena carrera. Y segundo de dos ruedas motrices también, buena la conducción de Gayetano Quintana con el pequeño Opel Corsa SI. Aquí lo vemos, como va muy rápido. Espectacular. Hay zonas en que el polvo pues no dejaban ver a los equipos, y bueno, mucha dificultad. Vamos a ver si se puede solucionar de cara a la próxima prueba. Vehículo 7 de Ayose Cabrera y Laura Rodríguez con el Opel Corsa, terminaban séptimo en la general con un tiempo de 13.35.1, también intentando meterse entre los 10 primeros y así consiguiéndolo, y el Opel Corsa que van rápido dentro del circuito. Si no, pues prueba, pues muestra un botón. Que va más rápida. Ahora vemos cómo viene la parte de arriba, y bajando vemos a Gayetano Quintana yendo hacia la otra parte. El equipo Conejero Majoreros, como era José Yoday Betancor y Jordi Díaz con el 6 Ibiza Cupra. Buena carrera
celebrando los 18 años de Yodai, sexto en la general con un 13-27-5 y tercero de dos ruedas motrices. La verdad que buen papel también con DJ Monturas y de la mano de Yodai, y copilotado como siempre a la perfección por Jordi Díaz. Muy rápido, un hombre que viene del karting donde conduce, pero muy fino. Aquí lo vemos. Aquí vemos a Jose y a Laura con el Corsa SI. La zona que ya era bajando. Al amigo Gemma Herrera y en esta vez en el paquete a la derecha con Juan Francisco Santana con el BMW 325 inyección. Terminaron en el puesto 12 en la general con un tiempo de 14-11-9. Gemma, que el BMW lo saca para los Lalo, en donde en Gran Canaria, en el circuito, pues la verdad que va muy bien, espectacular, y ahí lo lleva como él quiere, como le gusta. No solo la rotulación está en los rallies, sino la conducción en el piloto. Un hombre que le gusta ir de lado llevando el coche. Aquí vemos bajando ya pues a Yodai y a Jordi. La curva la afición abajo. Muy bien. Llegando a parque cerrado. Vehículo 10 de Vicente Bello y Cristian Velázquez. Por el Volkswagen Golf, la verdad que mala suerte para el equipo. Tenía alguna que otro problema. Al final terminaron en el puesto 29 con un tiempo 16.039. La gente de Tenerife, de Vicente Bello, acompañado de Cristian, que bueno, supieron estar ahí e intentar correr lo máximo. No pudo ser, pero bueno, los resultados que acabaron, que era importante. Mucho Volkswagen Golf del que se dieron cita en este circuito. Gemma Herrera con Juan Francisco Santana llevando el BMW de lado. Vehículo 11 de Juan Reyes y Ana Nerín González, Volkswagen Golf. Terminaron el puesto 19 con un tiempo de 14.54.0. Amiga Ana, que se está subiendo en el baquete de la derecha con quien se lo pida. A ella le encantan los rallies. Esta vez pues no iba a ser menos, con Juan Reyes, que ya ha hecho alguna que otra prueba con él y que se entienden a la perfección los dos. Aquí vemos a Vicente Bello y Cristian Velázquez. Otro de los Volkswagen Golf que salen, pues Francisco Calderín y Liana Rodríguez. Terminaban el puesto 32 con un tiempo de 18-15-7. Ya digo, bastantes equipos con similar montura. Y había que hilar muy fino para ver quién se colocaba delante de quién. Espectacular, pero bueno, ahí están Juan Reyes y Ana Erín González. Vehículo 14, como no, el amigo Feluco Pérez con B6 José Rodrigo, Volkswagen Golf 4 Motion. Terminaba en puesto décimo con un tiempo de 13.56.6. Feluco, que deja aparcado el Evo para sacar el Golf. Son varios los vehículos que tiene el amigo Feluco y ahí están los resultados. Todos van bien y él se adapta a cualquier montura. Vemos a Paco Calderín y a Liana Rodríguez bajando. Aquí vemos el vehículo 15 de Gilberto Hernández y Moisés Rodríguez con el Audi S3. La verdad que mala suerte para dicho equipo, pues se tenía que retirar en la cuarta pasada. Peluco y Besai bajando, llegando a la parte de abajo, que se llamaba antes la curva de la afición. Aquí vemos al vehículo 16, en este caso de Jacob Alvarado y Iván Santana, con un Volkswagen Golf. Otro de los equipos que estuvo presente, que tuvo algún otro problemilla, se tuvieron que reganchar, pero bueno, ahí está, acabar, que era lo importante de cara a ellos. Aquí vemos el Audi S3 de Gilberto Hernández y Moisés Rodríguez. Bien, pues Jacob Alvarado y Iván Santana llegando a la parte de abajo. Aquí vemos el vehículo 36 de Isabel Pérez y Taidia Santana con el S Sandero, dentro de ese equipo
de BBP de femenino, terminaron en el puesto 30 con un tiempo 16-23-1 y tercero del equipo femenino. Tenemos que decir una cosa que no nos ha gustado, sobre todo por parte de la federación, de la organización y los comisarios técnicos. El mismo coche para dos equipos, el mismo coche en la puerta con dos números, aunque uno lo lleve tallado, el mismo coche con nombre de piloto y copiloto en los laterales, cuando aquí ponen pegas por todos y eso no se puede hacer, señores. A ver lo que dice la federación, que tanto está presto y puesto, si no tiene coches para todos, a las cuatro le da usted una carrera a cada una en una prueba. Ya vamos a seguir con, en este caso, el vehículo 18 de Ramón Jesús Calderín Miguel Ángel Concesión con el Volvaje GTI Turbo. Pues terminaron el puesto 21 con tiempo 15.062. Vemos el 19 de Antonio Calderín y Diego Calderín con el 6 Visa Cupra, puesto 14 con un tiempo de 14.31.9. Ya ve que dice la hada de esto, de lo que sucedió con los sanderos del equipo femenino de la BP. A ver si está resuella. Y vemos el vehículo 20 de David Mendoza y Patricia Espino con el Toyota Starlet, puesto 13º con un tiempo de 14.26.7. Aquí vemos a Antonio Calderín, Diego Calderín con el 6 Visa. Vehículo 21, Francisco Javier Ramírez y Minerva Llarena con Volkswagen Golf, puesto 8º con un tiempo de 13.49.8. Y vemos al Toyota Starlet, David Mendoza y Patricia Espino, tomando la partida. Vemos al vehículo 21 de Francisco Javier Ramírez y Minerva Llarena con Volkswagen Golf, terminado 8º a la general con un tiempo de 13.49.8, haciendo una buena carrera con dicha montura. Ahí se va, se ve lo rápido que van, cómo lo cruza para perder el menos tiempo posible. Vehículo 22 de Heriberto Santana y Omar Santana con Volkswagen Golf, terminado también 9º a la general con un tiempo de 13.52.0. Vehículo 24, Rinaldo Monzó, Benear Medina, 6 Visa Cupra, puesto 11º con un tiempo de 14.17. Aquí vemos a Jorge Crujillo, Octavio González con la Audi A4, se tenían que retirar por avería mecánica en el TC4. Isidro Peña, Alma Cabrera con Mitsubishi Colt, puesto 17 con un tiempo de 14.53. Almichi Mendoza, Marco González, pues 107. Se tenía que retirar por avería mecánica en el TC4. Aquí vemos a Mario Domínguez y Francisco Ramos con el Toyota Starlet, puesto 20 con un tiempo de 15.018. Aquí estamos viendo a los vehículos, en este caso vemos a veíamos al vehículo 30 Juan Alessi y Víctor Falcón con Toyota Corolla, puesto 18, 31 de Aurelio Benítez, José Juan Quintana, Subaru Justi, puesto 15 con tiempo 14.39.4, 33 de Rubén Jiménez, Gabriel Abó con Toyota Starlet, puesto 16 con un tiempo de 14.44.4. Vehículo 34 de Javier Calderín y con el Opel Kadett, puesto 26 con un tiempo de 15.47.2. Vehículo 35, Daniel Benítez, Roberto Santana, Subaru Justi, puesto 24 con un tiempo de 15.19.6. Aquí vemos a Jessica Lorenzo y Rita del Pino con el Nissan Micra, puesto 27 y segundo de los equipos femeninos. Aquí vemos a Naín Pérez, Raúl Galván, Mercedes 190, puesto 22 con un tiempo de 15.14.8. Vehículo 38, Lorea Cano y Paola del Bono con el Toyota Yaris, puesto 23 con un tiempo de 15.18.7 y primero del equipo femenino. 39.41 para Alminda María Falcón, Alba María Galdacia Sandero, puesto 31. Cuarto de equipo femenino, lo que decíamos antes, con el mismo coche que estaba corriendo Isabel Pérez. Y vehículo 39, hablando Melian, Kimberly Melian con Volkswagen GTI, puesto 28 con un tiempo de 15.55.4.